El 19 de mayo de 1987 nació Julio Manuel González Tavares en San Juan, Puerto Rico. Julio desde pequeño tenía mucha pasión por el básquetbol y soñaba con ser un gran jugador de ese deporte. Esta pasión la compartía con Carlos Castillo Cruz, uno de sus más grandes amigos de la infancia, con quien jugaba en el mismo equipo de baloncesto y con quien tiempo después formaría un dúo musical, ya que a través de los años la música se convirtió en otra de las pasiones de Julio. En el año 2007, el joven Julio, de apenas 20 años de edad, por medio de su amigo Carlos, empieza a incursionar en la música, ya que Carlos tenía algún tiempo de estar en el medio artístico y tenía sus contactos en la industria. Uno de esos contactos era Elías de León, dueño del sello discográfico White Lion, a quien le encantó la propuesta de este nuevo dúo musical llamado Dylan y Lenny, pero por diferentes circunstancias no los pudo firmar en su sello. Sin embargo, Elías no los dejaría desamparados, ya que los recomendaría con los productores más duros de esa época, como lo eran Looney Tunes. Su gran oportunidad como dúo musical llegó en el año 2008, cuando Looney Tunes lanzan al mercado el álbum recopilatorio titulado Calle 434. Los temas que conforman este disco fueron éxitos o beats creados por Looney Tunes o productores asociados desde el año 2005 hasta el 2008, y donde se incluyó a Dylan y Lenny con el tema Huele a Rosa. El 16 de octubre de 2009, Dylan y Lenny lanzan el primer sencillo del que iba a ser su primer álbum de estudio. Dicho tema se tituló Nadie te amará como yo. Esta canción se convirtió en un completo éxito y es uno de los más importantes en la carrera del dúo. La canción incluyó videoclip, el cual estuvo bajo la producción de Marlon Peña. En el año 2010, contando con el respaldo de Sony Music, el dúo lanza al mercado su primer álbum de estudio titulado My World, el cual estuvo liderado por el exitoso tema Nadie te amará como yo. La producción musical y ejecutiva estuvo a cargo de Looney Tunes y otros productores como Tiny. Cuenta con 15 canciones y colaboraciones de Arcángel y Zion y Lennox. El álbum fue nominado a los Premios Lo Nuestro 2011 en la categoría Mejor Álbum Urbano, mientras que la canción Quiere pa' que te quieran fue nominada como Canción Urbana del Año. El día del evento, el dúo ganó el premio en la categoría Revelación del Año. Entre los temas más destacados del disco están los siguientes. En octubre de 2011 lanzaron un nuevo sencillo promocional, el cual se tituló Pégate Más. Con este tema se anunciaba que lanzarían su segundo álbum de estudio y que este tendría futuras colaboraciones de artistas como Pitbull, Cosculluela y Jay Álvarez. El 12 de febrero de 2013 lanzan al mercado su segundo álbum de estudio titulado My World 2 The Secret Code, publicado por los sellos discográficos Massflow Inc. y Sony Music Latin. Una edición estándar fue publicada con 11 canciones y colaboraciones de diversos artistas como Jay Álvarez, Cosculluela, Víctor Manuel, Yomo, Ángel López, Beatriz Luengo y Pitbull. Y una versión digital fue publicada en abril, la cual incluye 3 canciones nuevas, incluyendo una colaboración con Gustavo Lima. Entre los temas más destacados de la producción están Más no puedo amarte y Sin ti. Para esa época, la carrera del dúo estaba pasando por su mejor momento, llegando incluso a ser nominados en los premios Billboard como Mejor Grupo o Dúo Latino. Sin embargo, a pesar de tanto éxito a finales de 2013, los artistas decidieron separarse y seguir sus carreras como solistas. Según parece, esto debido a que cada uno tenía visiones distintas en cuanto a su futuro musical, y que los desacuerdos fueron meramente de trabajo, ya que su relación como amigos seguiría igual. Luego de la separación del dúo, Lenny emprende su carrera como solista y adopta el nombre de Lenny Tavares, y debutó en solitario con la versión del tema Más no puedo amarte. Además lanzó el tema ¿Dónde estás? Remix, publicado en colaboración de Rakim. Por su parte, a Dylan como solista no le fue tan bien, ya que los próximos años comenzó su carrera perteneciendo a la compañía discográfica Duars Entertainment, y estrenó el sencillo Llega la Noche con la colaboración de Jay King y Maximan.
Además, colaboró en pistas de otros cantantes como Franco el Gorila, Arcángel y Yomo, pero sin tanto éxito. Posteriormente se mudó a Perú e ingresó al sello Minka Records, y en mayo de 2018 estrenó su primer sencillo como solista y sin colaboraciones llamado Ruleta Rusa, perteneciente a su álbum Candyland, el cual nunca salió. Lenny Tavares en 2014 siguió formando su carrera como solista lanzando temas que resultaron ser exitosos, entre los que se encuentran Tiemblo, Pa' que te enamores, Ella me da y La nena. Varias de estas canciones lograron puestos privilegiados en revistas especializadas en información sobre la industria musical de países como Venezuela, Colombia, Chile y la Argentina. Nena, ya no aguanto, pero tú no entiendes. Yo sigo esperando a que tú te sueltes. Pa' que te enamores, pa' que te enamores. Juntemos mi vida. Qué mala tú fuiste, por eso te toca sufrir. Me llevo a mi vida y fue gracias a ti. En 2015 estrenó el tema Fantasías, que iba a ser perteneciente a su disco Ultimatum, disco que nunca salió. El tema fue lanzado bajo el sello discográfico M Music Inc. Posteriormente publicó una versión remezclada con la colaboración de La Ghetto y Jay Álvarez. Asimismo, dicho tema se posicionó en las principales radios de Puerto Rico, República Dominicana y distintos países de Latinoamérica. Paralelamente a su carrera musical, comenzó su vida de empresario en otra de sus pasiones como lo es el fisicoculturismo, en la línea de productos de proteínas llamadas Profit 7. En 2016 el artista continuó lanzando temas nuevos como No quiere amor, un éxito que alcanzó varios millones de reproducciones en YouTube. Posteriormente, Lenny Tavares lanzó el tema Caviar. Con estos, entre otros sencillos, el puertorriqueño logró obtener gran repercusión en su país y en distintas ciudades de Norteamérica. Que no nos saquen fotos, nadie sabe nosotros, por debajo del agua como si se la eche en la cara, oh, 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 como si fuera champán. Ya para el año 2017 y contando con un amplio reconocimiento como solista, estrenó su EP titulado Pop Porn, el cual incluyó 5 temas y donde hubo una mezcla de los géneros pop y trap. Entre los temas destacan Marigua y El Punto. Oh, no es verdad. Nos conocimos quemando marihua. Y ahora te según tú, según yo, no estamos mintiéndonos, mintiéndonos. Además, ese año Lenny Tavares fue parte de varios temas que tuvieron éxito moderado como Secreto en colaboración de Noriel. Y también en el tema Miéntele. El que come callao come más de una. El año 2018 sería de mucho éxito para la carrera de Lenny Tavares, ya que sería parte del álbum Home Run del cantante argentino Paulo Londra, de quien por cierto ya hay video en el canal, así que te invito a que vayas a ver esa tremenda historia después de este video. En esta producción Lenny Tavares fue parte del super éxito titulado Nena Maldición. Nena maldición, nena maldición, yo ni te conozco pues. Además, ese año el cantante también fue parte de otros temas de gran éxito como Toda Remix, canción de Alex Rose en colaboración de Liano y Rauw Alejandro. Asimismo, también fue parte del tema Perfecta en colaboración de Kobe Cantillo. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. Ahí te las a medias yo te beso. Ella es pe perfecta. Ella es pura maldad. En el año 2019, Lenny Tavares tuvo múltiples participaciones de muchísimo éxito en temas como Mírame, lanzado el 21 de febrero. Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez. El 10 de abril fue parte del tema ¿Qué más pues remix? Una onza de crepe, contigo la paso happy como hippie. El 10 de mayo en Pa' mí remix. Caras vemos, corazones no sabemos, pero a ti te conozco hasta el pueblo. Ay, sushi, pego. El 7 de junio en Cuaderno. Hey, mañana avísame si acaso te demora. Enseñarte como una pussy se devora. El 5 de septiembre en Bellaquita. Ponte encima de mí, Bellaquita. El 6 de septiembre en DJ No Pare Remix.
Te la tiro pa' que baile, pa' que te sueltes y no bailes sola. El 31 de octubre en Hola Remix. Es que ya está, pero la motivo el dembow y si la llevo a besar. Y el 11 de noviembre en Demasiado Tarde. Esto solo por nombrar algunos de los temas en los que el artista fue parte ese año. Pero dime, ¿qué tengo que hacer? Si muero por besarte. Asimismo, ese año se lanzó el mixtape titulado The Academy Los Avengers, donde Lenny Tavares, Sesh, Justin Quiles, Dalex, Dímelo Flow y Fade se unieron para crear y lanzar este EP colaborativo como el supergrupo llamado Los Avengers del reggaetón. La producción se trata de una colección de 7 temas que fueron creados por este grupo de cantantes y de donde destacan temas como Quizás e Imagínate. Chori, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va. Los cristales empañados por la... Imagínate encima de mí, haciéndome lo que te diga. En el año 2020, Lenny Tavares fue parte de varios temas de gran éxito. Entre los que podemos destacar se encuentran La Pared 360, Elegí y En Tu Cuerpo Remix. Yo quiero penetrarte 360, John Wall. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién pegó ahí? Bebecita, qué rico tu perfume. Hueles al amor de mi vida. El 28 de mayo de 2021, Lenny Tavares lanza al mercado su primer álbum de estudio como solista titulado Crack. El trabajo del disco se desarrolló durante más de un año y se lanzó periódicamente en forma de 4 temporadas, en las que el artista lanzó varios de los sencillos que lo componen. La producción incluyó 14 temas, entre los que destacan La Mujer Traiciona, La Neta y Me Enamora. Es porque ya está cansada de tratar con un nene que no le conviene. Me llama pa' que yo le meta, que en la cama soy la neta. Pero mamá y tu papá no te soltaban, tú te escapabas cuando yo cantaba. Asimismo, ese año también participó en temas de otros artistas como Medallo y Ella Remix, temas que han sido muy exitosos. La no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola. Ella sale y perrea, fuma y los ojitos parecen de Corea. Ella no se coro. En este principio del año 2022, el último tema que nos ha presentado Lenny Tavares hasta la publicación de este video es La Pared 720, lanzado en colaboración de su gran amigo Justin Quiles junto a Randy de La Ghetto y Bray. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y esto fue todo por este video. Si te gustó, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Si te suscribes, no olvides activar la campanita, ya que esta es la única forma para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. En la descripción de este video te dejaré los enlaces. Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Lenny Tavares. No te olvides que yo soy Ramoncho y hasta la próxima.